es el día de las puertas abiertas de la Casa de Velázquez. El objetivo de estas puertas abiertas es dar a conocer lo que se hace, lo que se esconde detrás de esta fachada un poco austera. Permiten abrir una vez al año este espacio incomparable a gente, a familia que se interesa por las artes y por la investigación, pero que también se interesa por la cultura francesa, porque esto es un espacio francés en Madrid. Este año es un año peculiar con el contexto sanitario y hemos tenido que reducir el aforo. Solo van a pasar por aquí 1.500 personas en horarios flexibles. Cada dos horas van entrando personas y van a los lugares de visitas y exposiciones. Es más de puertas afuera que de puertas adentro. Fundamentalmente las actividades tienen lugar en los espacios abiertos y en el jardín. La historia de la Casa de Velázquez empezó hace casi 100 años con un arqueólogo, Pierre Paris, que vino aquí a España y que se enamoró por el país y que creó una escuela de altos estudios hispánicos. Cuando yo era miembro de la Casa de Velázquez en los 90, lo de las puertas abiertas no existía y la verdad es que viendo hoy esta manifestación, pues me doy cuenta de que hubieran tenido que organizarlo desde mucho antes.